Confusion. Amigos televidentes, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a Papá Dios porque nos regala un día más, un día de aire, un día de aliento. Ayer fue un día, hoy es otro. Gracias Papá Dios de corazón por traernos a este hermoso lugar como es Melgar. Ahora en Semana Santa, ojo, vamos a leer la Biblia, se los he dicho a todos ustedes, es el camino verdadero. Y así de esa misma manera, dándole gracias a Dios y llevando la palabra del Señor, vamos a decirle a todos ustedes, amigos televidentes, a dónde venir a pasar estas vacaciones en Semana Santa o cualquier fecha del año. Traigo una mujer que se vino hace 10 años, es psicóloga, empresaria y aparte de eso también trabaja con la parte de propiedad raíz y turismo. Yoliver, bienvenida para todos los televidentes, doctora, pero coméntemele a todos los televidentes, coméntemele a todos ellos, ¿hace cuánto y por qué se quedó usted aquí y cómo lo hizo en Melgar, Tolima? Bueno, llegamos hace 10 años. Ajá. Con mucho esfuerzo nos preparamos para unas vacaciones, nuestras primeras vacaciones con mi familia acá en Melgar. Mi mamá vio acá una alternativa de negocio y decidió invertir. Hace 10 años compramos una pequeña casa en la que montamos 4 habitaciones. Esta extraordinaria mujer con muchísimo esfuerzo y trabajo. Después de 10 años, hoy tenemos la Gran Mansión de la Negra, un hotel con 24 habitaciones. ¡Guau! ¡Wow! ¿Les ha rendido? Sí, ha salido muy bien, gracias a Dios. De esa época al día de hoy, ¿ha cambiado el turismo? Muchísimo. Yo pienso que ha tenido una demanda bastante grande y eso ha hecho que la hotelería crezca cada día más. Contamos con aproximadamente 180 hoteles legalmente constituidos, 8.000 camas, aproximadamente 1.300 personas por noche acomodadas muy bien, con 7.000 piscinas, imagínate. ¿Qué? ¿Cuántas piscinas? 7.000. No, Dios mío, si eso es récord Chiner. No, y es que ¿quién no va a venir? Porque es que acá reciben extranjeros de todos los lugares del mundo, colombianos, del eje cafetero, pero vienen muchos los de Bogotá, ¿no? Sí, sí, son los más cercanos, estamos prácticamente a 105 kilómetros de la ciudad de Bogotá y pues eso hace que nosotros seamos un atractivo turístico, más que la capital es la que más mueve gente, teniendo en cuenta que Ibagué también nos queda bastante cerca, ¿no? ¿Qué temperatura? Estamos más o menos a 30 grados, 24 grados. Uy, hoy sí estamos en un momento donde pues está haciendo brisita, la estamos aprovechando, llegamos a muy buen tiempo. Sí, sí, sí. Por eso me pongo este saquito para presentarlo, amigos televidentes, hoy estoy de verde. Venga, le hago una pregunta, pero hábleme también acerca del batallón, del zoológico, a ver. En cuestión de seguridad, ajá, contamos con el Fuerte Tolemaida, sí, una de las instituciones no solo conocidas nacional, sino internacionalmente, por tener las mejores escuelas de entrenamiento militar, no tanto para oficiales, suboficiales y para soldados. Bueno, el tiempo se nos agota, amigos televidentes, pero seguimos aquí en Melgar, Tolima. Venga, preciosa, le quiero hacer una pregunta y es acerca del hotel. Hábleme del hotel. ¿Cuántas personas alberga el hotel? Yo creo que tenemos una capacidad aproximadamente como para unas 100 personas bien acomodadas. ¿Qué ofrece el hotel? Televisor, ventilador, baño privado, piscina, tenemos unas camas king size, unos espacios muy amplios, una excelente atención. Estoy seguro que usted cuando llegue no va a querer irse de Melgar. Pero también hace falta el wifi, ¿o no lo tenemos? Claro, también tenemos zona wifi, unos cócteles muy deliciosos. ¿Y la piscina? Muy buena. Bueno, la verdad que vale la pena invertir aquí, usted que trabaja con propiedad raíz. A ver, te cuento, si te ofrece seguridad,
si te ofrece comercio, si te ofrece diversión. ¿Tú qué opinas? Yo lo haría, y sobre todo en un lugar que recibe turistas de todo el mundo. Yo lo haría en particular, yo lo haría. Y aparte y me de todo, gustaría. Estamos creciendo, creciendo muchísimo para mejorar el turismo y para que usted se sienta contento y pueda volver, lo recomiende, quiera volver a Melgar a visitarlo. Bueno, amigos televidentes, ¿pero hay un número celular? Claro, 320-422-3334. Y la dirección aparece en pantalla. Melgar, ¿cuál es el eslogan? Sol y diversión por naturaleza. No hay otro más. No. Así que nada de playa, pero sí tenemos brisa. No tenemos mar, pero sí tenemos piscinas como las quiera. Y aparte de eso, también encontramos ríos, ¿o no? Claro, sí, señor. Tenemos varios balnearios donde usted puede venir a disfrutar con su paseo de olla. No. En familia, todo muy bien organizado, cuidando la flora y la fauna. Si hay personas que están en Pereira o en otros lugares del mundo, se comunican contigo fácilmente, ¿no? Claro, no hay problema. Las 24 horas del día estamos disponibles. Joliver, muchísimas gracias a ti. ¿Y cuáles son? No, pero venga, no. No me voy sin que nos despidamos y hablando de esos platos. En la gastronomía, ¿qué encontramos? Encontramos nuestro famosísimo tamal, que es una de las delicias del Tolima. ¡Qué rico! Y que no puede faltar la lechona. No, 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 yo con ganas de bajar. ¿Y las salchiras qué? Ah, sí, 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 las salchiras con chocolatico, muy, muy bueno. Compartir con la gente de Melgar es gente amena, gente agradable, gente trabajadora. Hay una mujer boyaca con ese enlace de esta cultura tolimense tal para cual. Guapas, talentosas, hermosas, mejor dicho, me quedé sin palabras. Y amigos televidentes, y muy pronto estaré mostrando y espero que me acompañes a esos lugares tan divertidos como ofrece aquí Melgar para que lleguemos a todo nuestro público televidente con nuestra cámara de televisión al mundo de turismo para que vengan a Melgar. Muchísimas gracias, preciosa. No, muchísimas gracias a ti y espero te enamores de Melgar y vuelvas. Ya estoy enamorado. Amigos televidentes, estoy enamorado de Melgar y muchísimas gracias. Nos vamos a unos breves comerciales y ya regresamos. Vamos a conocer algo muy que me gustó. Un chino haciendo comidas típicas de Tolima. Ya regresamos. Amigos televidentes, péguese la rodadita, pero a Melgar, clima tropical, mejor dicho, este clima aquí es espectacular. Si usted pues tiene que pegarse una bronceadita, véngase ahorita en estas vacaciones para Melgar. Hoy estamos con unos chinos, vinieron y se radicaron aquí en Colombia, en este lugar tan espectacular, y la verdad que me tienen sorprendido, porque la variedad de la comida, de la gastronomía, hace una combinación perfecta de la comida china, que es comida internacional, ¿no? A la comida tolimense. Bienvenida, doña Susana, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Cuántos llevan ustedes aquí en Colombia? Así como 20 años. ¡20 años! Cuando ustedes iniciaron a esta carrera de la gastronomía, cuéntenos, ¿cómo fue? Pero gracias a Dios, bien. Siempre aquí, verga, es mucho calor. Llegan muchos turistas, pero me gusta aquí la clima y también me gusta aquí la América, muy tranquilos. ¿Usted maneja bien el español? Ahí me estoy dando cuenta. Porque ahí es muchos años por aquí. ¿Su esposo, no? ¿Su esposo usted cuántos hijos? Tengo cinco. ¿Cinco hijos? Sí. ¿Qué tal la comida tolimense? Antes, cuando llegué a Colombia, no acostumbré, pero cuando después probar la comida colombiana, tolimense, por ejemplo, de acá en América, y me gusta aquí la frijol, lentejas, sancocho de pollo o sancocho de pescado. ¿Y qué tal los tamales? Ay, tamales como están muy, muy diferentes a mi país. Pero usted, que viene de una costumbre totalmente en la gastronomía, y que hace una buena combinación,
¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que es la que está manejando estos platos? ¿Qué piensa usted? ¿Se sorprende o no? Sí, pero todavía nosotros falta mucho para aprender, porque ahora mi país tiene tantas comidas muy deliciosas, tan diferentes acá. Pero yo quiero aprender también salir a mejor las comidas para Colombia. Claro, además usted cuenta también y lógicamente dentro de la cocina con unos buenos chefs que están atendiendo amigos televidentes con estos platos típicos. Hablemos de pescados. Tenemos aquí, por ejemplo, la mojarra. La mojarra, ¿qué sí, otro? Mojarra frita o viudo de capaz. Viudo de capaz. Sí, viudo de capaz o bagre. Definitivamente. Los platos son espectaculares. ¿Y cuáles son sus acompañantes? Por ejemplo, la mojada con papa francesa, arroz o ensalada. Aquí en Melgar, amigos televidentes, como centro turístico, la verdad que usted encuentra hoteles con piscinas. Aquí viene mucho bogotano, ¿no? Uy, sí. Demasiado. ¿Y extranjeros qué? Extranjeras de... Aparte de ustedes, por ejemplo, como de Francia, de Europa, Estados Unidos. También sí hay. También hay muchos diferentes de países que vienen acá. Gente de Pereira, que ya está lógicamente bajando mucho aquí a Melgar. Pero yo le quiero decir una cosa, amigos televidentes, que por favor, cuando lleguen, hagan el contacto directo con doña Susana al número que aparece en pantalla. Ahí aparece, ellos tienen WhatsApp. Estamos aquí tan cerquita al Parque Gustavo Rojas Pinilla. Sí, este es calle Séptima con número 26. ¿Cuántos restaurantes tienen ustedes aquí? Restaurante Central y restaurante Nancho. Ahí sancochos. ¿Qué tipo de sancochos? Sí, sancocho de pescado o sancocho de gallina. O sancocho de pollo, aquí se vende mucho. Demasiados sancochos, ¿no? Sí. Con la yuca, papa y plátanos. ¿Y cuál es el que tiene más salida? Hay más salida, sancocho de gallina, casi todos tres, sí, salí mucho. Y el acompañante es el arroz, ¿no? Sí, con la porción de arroz. ¿El tamal qué tal? ¿Tamal? Sí. Sí. ¿También ustedes lo ofrecen o no? Ay, nosotros tenemos una fábrica, se me la mandan a nosotros. Sí. ¿Una fábrica de tamales? De tamales. ¡Wow! Sí. ¿Y a cómo tenemos los tamales? Ese tamal es solo para acá, nosotros los restaurantes centrales, para pegar aquí, todos lados. Pero sabor bien. También se sale mucho ese tamal. Ustedes tienen que tener en cuenta que son chinos y la verdad que yo la felicito porque el idioma suyo al idioma de nosotros siempre hay una gran diferencia, pero muy guapita que ya sabe por lo menos manejarlo. Así que ustedes, por favor, tengan un poquitico de paciencia. Vamos a hablar acerca también entonces de la comida china. El arroz a la valenciana. Este es comida china. Es con camarón, pollo, carne de res y raíz china y habichuela. También hay arroz especial, arroz valenciana, arroz mixto, arroz con pollo, hay arroz con solo de camarón. No, definitivamente. Y aparte de eso, comidas rápidas, ¿no? Comida rápida tiene hamburguesa, pelo caliente y salchipapa. Así no, como mi comida no, de Colombia, sí. Por favor, invíteme a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, por Telecafé Televisión y por otros canales de televisión en el mundo. Pero gracias a usted, bienvenido por acá. Y yo también muy agradecido de saber que personas que vienen del extranjero, sobre todo los chinos, usted que sabe manejar el idioma, recibe gente de todos los lugares del mundo. Entonces, que vengan a Melgar. Sí, a mí muy contentos y muy feliz. Tan linda. Gracias a todos los turistas que vienen acá. Sin más preámbulo, nos vamos a conocer un poco más de Melgar, Tolima, y ya regresamos. Estamos al mundo de turismo desde Melgar, Tolima. Péguese la rodadita. Villavicencio Meta,
zona ganadera, comercial, visitada por turistas nacionales y extranjeros. Sus cascadas, aguas que refrescan al turista con todo un encanto de sonidos exóticos con una gran variedad de flora y fauna silvestre natural. Sus montañas divisan todo un mar verde, acompañado de folclore y gastronomía, la puerta del llano que se despliega hacia diferentes municipios. Al llegar la noche, son muchos los hoteles que sobresalen y entre ellos encontramos uno de los más visitados de la región por su excelente servicio y la ventaja de compartir la ubicación en un sector urbano cerca al estadio Manuel Calle Lombana, Hotel Najes. Somos un hotel de tradición. Usted elige nuestro hospedaje por nuestro excelente servicio y nuestra competitividad en nuestra ubicación. Hotel Najes. Recuerden, Hotel Najes, un espacio para su descanso. Y nos acompaña el señor propietario del Hotel Costa Azul, 30 años. Bienvenido, don Oscar. Jota, muy buenos días, bienvenido. Bueno, esto viene de parte de familia. Su mamá trabajó muchos años en este hotel, ¿no? Tenemos 30 años de estar aquí, Jota, en Melgar. ¿Cuántas habitaciones habían en aquella época? Contábamos con 38 habitaciones, en este momento tenemos 60 habitaciones. ¡Wow! Y aparte de eso, tiene piscina, ¿no? Tiene una piscina para adultos y para niños. ¿Con toda la seguridad? Con toda la seguridad. Aparte de eso, el mantenimiento del agua es exclusivo, ¿no? No, totalmente limpio, se garantizamos aquí mucha higiene. ¿Hay descuentos especiales para empresas y grupos familiares que quieran venir a pasear aquí a Melgar? Tenemos descuentos del 10, 15 y 20%. Bueno, ¿cuál es la temporada? Usted sabe que son muchas. Viene la Semana Santa, viene el fin de año, el mes del amor y la amistad. ¿Estas son épocas que hay que llamar con anterioridad, no? Sí, claro. Para eso les dejamos nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es ese número telefónico? 312-454-7272. ¿Las habitaciones de qué constan? Las habitaciones tienen su cama doble, baño privado, ventilador, televisor, piscina, parqueadero y servicio de Wi-Fi. Lo tiene todo, en pleno centro. En pleno centro, Jota. Por favor, invíteme a todas las personas del mundo, no solamente la gente de Bogotá, porque es que son muchísimos los que vienen de Bogotá. No, estamos invitando a todos los turistas a que nos acompañen para tener el gusto de atenderlos. La gente de Pereira, la gente de Armenia. La del Eje Cafetero. La del Eje Cafetero, pues, la gente de Antioquia. Que quieran conocer un poco más, en nuestro programa estaremos mostrando cada 8 días diferentes lugares turísticos. Pero si ustedes van a venir, no dejen de pegarse en la rodadita, ¿a dónde? A Melgar, al Hotel Costa Azul. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes, así que hago una invitación nuevamente a los números que aparecen en pantalla para que conozcan gastronomía y turismo. Hotel Costa Azul los invita y es el que está ahorita de moda en los paisajes turísticos aquí en Colombia. ¡Ya regresamos! Salud, Jota. Salud, hombre, Jesús. Ave María. Ah, me cogieron tomando café, Jesús. Pero ¿quién no va a tomar café? Sobre todo que es café colombiano y de las tierras del Tolima. Oiga, amigos televidentes, no solamente lo encontramos en Caldas, Quindío, no señor, en el departamento del Tolima, aquí en Melgar. Zona comercial, el pionero en el bulevar. Aquí en este corredor, amigos televidentes, hay un lugar de encuentro donde usted va a compartir con Café Jordán. Mejor dicho, una cultura cafetera espectacular. Oiga, mijo, ¿cómo nace Café Jordán, hombre Jesús? Bienvenido. Jota, Café Jordán nace de alguna manera también de la necesidad de hacer más rentable el tema del café. Entonces estábamos en la finca, en ese círculo vicioso de antes de cosecha endeudados, después de cosecha pagamos, pero vuelve y sigue lo mismo. Entonces dijimos, no, démosle un valor agregado a este tema
no nos vamos a salir del mundo del café. Yo no entiendo el mundo sino en cucharadas de café. Y nos quedamos dentro del mundo del café, pero en un eslabón que nos representará un crecimiento, digamos, en todos los sentidos de la palabra, que podamos crecer en lo económico, pero en lo social. Este proyecto nos permite la oportunidad de conocer personas como ustedes, los turistas internacionales que llegan y los nacionales. Entonces quisimos como a dar ese siguiente paso y pasamos de la producción de la finca a las tiendas, pero estando presente en todo ese proceso y en todos esos eslabones de la cadena productiva del café, desde el árbol hasta llegar con la taza al consumidor final. Señor, marca propia, ¿no? Marca propia, marca registrada, Café Jordán. Tenemos la planta procesadora en Gaitania, es la planta de una asociación de cafés especiales que hay allá, muy reconocida ya a nivel nacional e internacional, y hacemos nuestro proceso allá, y aquí nos llega ya así, tostado, empacado y organizado, y se lo vendemos a los turistas a un precio muy económico, 20 mil pesos una libra de café. Y le digo una de las cosas, y ojalá la gobernación y la alcaldía me lo apoyen, porque es que donde está el café, está el turismo. Donde está el turismo, está la platica. El café es parte y tradición de nuestra cultura cafetera. Los felicito porque usted montó pionero aquí en este lugar de Melgar, Tolima. Y ojalá que el alcalde y la gobernación lo apoyen. Si no lo apoyan en esta administración, tranquilo, que en la próxima lo van a apoyar. Pero usted es parte de esta tradición cafetera del Tolima y me quedé aterrado. Bueno, algo muy importante es que cuántos puntos de venta tienen ustedes de bebidas de café. En este momento tenemos 5 puntos. Estamos aquí en Melgar, estamos en el Cantón Militar de Tolemaida, estamos en el Carmen de Apicalá y en Icononso. Y un café en un éxito que tiene Melgar, que atiende la población de Melgar y la del Centro Vacacional de Cafán. En esos 5 puntos estamos, ofrecemos nuestros productos, nuestro café por libras, y nos hemos dado como la tarea de culturizar. Le hemos de alguna manera enseñado a las personas a tomar buen café. En las frías tenemos bebidas que llaman mucho la atención a la población joven. Por ejemplo, un muchacho que toma un frappé o un granizado o un frappuccino toma más cantidad de café que el que se toma en un café tradicional o en un espresso. Entonces, esas variaciones y diferentes presentaciones nos permiten como atender todos los públicos, a la población joven, a la gente mayor. Entonces tenemos esa facilidad de llegarle a la gente o con frío o con calor, diferentes edades, siempre con el café en sus diferentes presentaciones. La decoración cafetera. A ver, lo que hemos querido hacer con ese salón, que lo llamamos Salón del Café, es... Nosotros tenemos raíces antioqueñas, somos tolimenses con raíces antioqueñas. ¿Qué hemos querido hacer? Como un salón del café que evoque un poquito toda esa ambientación cafetera, toda esa cultura en las construcciones, en los paisajes, y lo hemos ido haciendo de a poco y hemos tenido muy buena aceptación de nuestros clientes que se suben, se sienten allá como transportados a un eje cafetero, a todo un tema de caficultura. Eso es lo que hemos querido hacer y lo hemos venido haciendo de a poco y lo hemos logrado implementar. Estamos en el centro de Melgar, en la calle séptima, número 2264, teléfono 312-364-7890. Estamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días del año. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el lugar de encuentro? Café Jordán. Saludo muy especial a doña Constanza, a su hija también, a Gabrielita, que no la trajimos hoy por acá. Pero me disculpa, doña Constanza, que en los próximos programas esperamos tenerla. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Síganos viendo para nosotros seguir mostrándoles a ustedes mucho de esta información turística desde este municipio. Ya saben, los viernes y los sábados de 12 a 12 y media. Muchísimas gracias, los quiero mucho y despidámonos. Hasta luego, al mundo de turismo desde Melgar.